¿Qué tal? Les habla Amara la Negra y ya saben, ya es momento de votar. Descarguen la aplicación Univision Conecta. Tienen 48 horas para votar y 10 oportunidades para votar por Amara la Negra. Ya saben, hashtag Team Amara y voten por mí que no me quiero ir. Es así. Contenta, orgullosa de mi trabajo aquí. Mira quién baila, emocionada de saber que después de tantos ensayos todavía estoy aquí en la competencia. Solamente quedan 2 domingos más antes que Mira quién baila All Stars termine. Y pues de igual manera me siento ganadora. No, yo siempre he dicho, yo soy muy exigente. Yo quiero dar lo máximo. De igual yo no soy bailarina, aunque bailo bien, no soy bailarina, pero sí le echo muchas ganas. Creo que se ha visto cada semana mi labor en la tarima y doy lo mejor de mí y pues pase lo que pase, me siento contenta porque creo que hice un buen trabajo, fui una buena representación de la República Dominicana aquí en Mira Quién Baila y pues y de mi comunidad afrolatina, claro está. Sí, mira, se siente bien lindo cuando uno viene a bailar, porque el público no sabe que, bueno, me lastimé el hombro, tuve que ir al hospital porque me dio en un seno, o sea, hay muchas cosas que pasan detrás de cámara que el público no ve, pero siempre cuando voy a bailar, siempre está mi equipo de gente apoyándome con la bandera dominicana, con Team Amara, con sus camisetas, o sea, es lindo ver el amor del público para hacia uno. Mis zapatos de la suerte, mira, anteriormente cuando yo bailaba, que tenía como 15 años, mira, y el pie no me ha crecido, 14, 15 años, yo bailaba con esos zapatos y después le dije a mi mamá, ay, ya bota eso, yo nunca voy a usar eso otra vez. Y mira, años y años y años y años después de estar guardado, yo no sé ni dónde, mi mamá lo tenía en un closet arriba, en un lado, me dijo, mira tus zapatos viejos de baile, y comencé a usarlos para ensayar y ahora no me los quito, hasta un hueco se le hizo y tengo todo el dedo gordo afuera, pero me gustan mis zapatos.